Voy a hablaros de un programa que nos ha prestado muy buenos servicios a los guerreros Lyoko y a mí. Cuando lo descubrí, no supe muy bien para qué podía servirnos. ¿Se puede saber qué haces? Estoy ejecutando un programa nuevo. Con un poco de suerte funcionará. ¿Qué clase de programa? Vuelta al pasado. Cortaba de raíz todos los ataques de Shanna, que quedaban borrados de la memoria, aunque todos los que lo sufrían parecían haberse vuelto completamente locos. Jim, ¿seguro que es esto lo que te ha atacado? ¿Y dices que es experto en artes marciales? Creo que sería mejor no llamar a la policía, ¿no, Jim? Bueno, en fin, no habrá visto nada sospechoso aquí, en el campus. ¿Zombies, muertos vivientes? No he salido de mi casa. Todo está normal. Te dije que no era más que una jugarreta. Vámonos. Creo que he entrado. ¡No! ¿Qué ha pasado? Estaba en su cuarto y la ha atacado un monstruo eléctrico que ha salido de la percha. Te estoy hablando en serio, Polyakov. Tú sí que te vas a llevar una descarga. Te pondrás bien, querida. Has debido electrocutarte con tu secador. ¡Oh, no! ¡No he sido yo! ¡Ha sido un monstruo eléctrico! ¡Anda suelto! Y también un osito de peluche gigante. Y de vez en cuando, a algunos les planteaba un problema de conciencia. Yumi, ¿qué es todo esto? Me parece que tenéis mucho que explicar. Vuelta al pasado. Y lo peor es que odio mentirles. Pues explícales que luchamos en un universo virtual contra una diabólica inteligencia artificial. Eso les tranquilizará. Eso sí, para algunos resultaba de lo más útil. ¿Puedes decirme la masa en mols de 2 átomos de oxígeno? ¿Puedes decirme la masa en mols de 2 átomos de oxígeno? 32 gramos por mol, señora. Uy, sí, eso es. Y ahora, ¿puedes explicarme el principio de la fotosíntesis? Lo más fascinante es que las plantas usan la energía del sol para transformar el agua y el dióxido de carbono en glucosa. Oh, ¿cómo sigas así? ¿Vas a dar la clase en mi lugar? ¡Buah! Ser un buen estudiante es chulísimo. Belpoa, quiero una explicación ahora mismo. Lo haría, pero no tiene sentido que te lo explique, Jim, porque en 10 segundos vas a olvidar todo lo que te diga. Vuelta al pasado. Our friends are gliding through.
La verdad es que desde que encontré la entidad virtual de Aelita, enseguida quise traerla a la Tierra, hacerla humana. Cuando tocas algo con los dedos, tienes una sensación. Puede ser de suavidad, o de calor, o de frío. Creía que sentíais con el cerebro. Así es, pero es más complicado. En la Tierra tenemos 5 sentidos. Escucha, no puedes materializar a Aelita sin hacer un montón de preparativos. Tengo el programa en marcha, todo estará listo. Sí, en tu cabeza. Vuelve a la Tierra, Jeremy. Sé práctico por una vez. Aelita no tiene padres ni partida de nacimiento. No existe en nuestro mundo. Imagínate. Hola, soy Aelita y vengo de la realidad virtual. La mandarían directamente al manicomio. Aunque, después de haber arreglado todos los problemas prácticos y de haberla materializado en la Tierra, no salimos ganando. ¿A qué estás esperando? Vale, guapo. ¿Salchichas o filete con patatas? Pues yo... ¡Venga, date prisa! ¡Venga! ¿Te vuelves ya al norte? ¿Por qué no? Ahí al menos me sentiría en casa. Se ha virtualizado ella sola. ¿Por qué haría eso? Echaría de menos su hogar. No sé en qué estaba pensando, pero necesitaba... Comprendemos lo que ha pasado y no estamos nada enfadados. Te prometo que pasaré más tiempo contigo. Pero al terminar cada semana en Cádiz, todo iba mucho mejor. ¿Qué nota media tienes? 9,52. Pero solo por las matemáticas. Es genial, sobre todo porque no eres... quiero decir... Tranquilo, sé que no soy del todo humana. ¡Qué escena más bonita! ¿Habéis encontrado a Doña Einstein? Sí, mientras tú te dabas tu tercera ducha del día. Una preciosa flor como yo necesita mucha agua. Sí, nunca se sabe. Puede que te salga un cerebro. Hola, os propongo zambullirnos en un mar de números junto a los guerreros Lyoko. Ahí delante hay algo. Mirad qué feos son. Parecen una especie de anguilas. A mí las anguilas me gustan mucho. Cuando quieras, princesa. ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡En todo el blanco! Hola, cara, ¿eh? ¿Buscas otro cebo? No me imaginaba que la red de información mundial fuera un océano vivo. Sí, con peces y de todo, y bien gordos. Y hablando de peces gordos, la verdad es que no nos faltan. Un trío de tiburones al norte. ¿Solo uno para cada uno? ¡Qué fácil! ¡Torpedos! ¡Toma ya! Otra peli, el regreso de las sardinas. Lo siento por ti, carapez. Yo me he librado, pero tú no. Como los guerreros de Oko son muy fuertes, Shanna ataca a las naves directamente. ¡Ahí! ¡Ya veo el skid! ¿Pero qué es eso? Parece un monstruo de la masacre del dentista. Solo que este es peor. ¡Oh, no! Propulsión invertida. Tiene razón, el dentista es un santo comparado con este monstruo.